El cuerpo humano es un sistema de órganos interrelacionados que deben funcionar integrando sus funciones. Las glándulas endocrinas controlan las funciones del cuerpo mediante sustancias químicas llamadas hormonas que se incorporan a la circulación general. Las hormonas actúan como mensajeros químicos que viajan a través de la sangre a distintas partes del cuerpo. Los órganos del sistema endocrino están situados en partes del cuerpo muy diversas. La glándula pituitaria está localizada en el cráneo. La glándula tiroides en el cuello, el timo en la parte superior del tórax, las glándulas suprarrenales en la cavidad abdominal y los ovarios y los testículos en la región pélvica. Las hormonas producidas regulan todas las emociones básicas, como el impulso sexual, violencia, cólera, miedo, alegría y dolor. Y permiten el desarrollo y la identidad sexual, controlan la temperatura, ayudan a reparar los tejidos y a la generación de energía. La pituitaria o hipófisis es una pequeña glándula situada en la base del cerebro. Está controlada por el hipotálamo, con el que está conectada. La glándula pituitaria suele denominarse glándula principal, porque sus hormonas sirven para coordinar las funciones del sistema nervioso y del sistema endocrino. Además de producir hormonas que regulan las demás glándulas endocrinas, la glándula pituitaria produce otras que controlan la retención de agua en los riñones. Otra es responsable de la contracción uterina durante el parto y estimula la producción de leche de las glándulas mamarias. Una de las hormonas hipofisarias más importantes es la del crecimiento, que junto con la insulina controlan los niveles de azúcar en sangre. La insulina es una hormona producida por el páncreas. El páncreas está situado junto a la parte inferior del estómago. Es el segundo órgano más grande del cuerpo. El páncreas produce además la hormona glucagón. La insulina y el glucagón regulan el nivel de la glucosa. Si la insulina tiene niveles muy bajos, se produce un incremento de la glucosa, característica de la diabetes mellitus, la enfermedad más común del sistema endocrino. La glándula tiroides está localizada en el cuello y segrega dos hormonas. Una de ellas regula el crecimiento y el metabolismo de todas las células. Controla además los reflejos y la forma en que el organismo produce energía y transforma el alimento en componentes corporales. La otra hormona reduce los niveles de calcio en la sangre. Las glándulas paratiroideas situadas en el dorso de la glándula tiroides generan unas hormonas que trabajan con las hormonas tiroides para mantener la homeostasis del calcio sanguíneo y así prevenir un incremento perjudicial del calcio en la sangre que se denomina hipercalcemia. Situado sobre el corazón, el timo es un órgano bilobulado cuya función es desarrollar linfocitos. La linfa que circula por el cuerpo lleva linfocitos hasta el timo, donde se multiplican y transforman en células especializadas en combatir la infección. No todas sus funciones se conocen lo suficiente, pero se sabe que es muy importante en el desarrollo de mecanismos inmunitarios contra varias enfermedades. Las glándulas adrenales están ubicadas sobre cada riñón. Secretan las hormonas que ayudan al cuerpo a reducir el estrés. Cuando el sistema nervioso simpático reacciona ante una emoción intensa, por ejemplo la cólera, se liberan grandes cantidades de hormonas. Esto provoca una reacción de huida o combate. Aumenta la presión sanguínea, las pupilas se dilatan y la sangre se dirige hacia los órganos más vitales y hacia los músculos. La frecuencia cardíaca también se estimula. Las glándulas suprarrenales también producen hormonas que generan energía, regulando el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Otras hormonas regulan el equilibrio hídrico y mineral del cuerpo. Previenen la retención excesiva de agua por los riñones y mantienen el balance entre sodio y potasio en el torrente sanguíneo. Este equilibrio es muy importante para la contractilidad muscular. Dentro de nuestro cuerpo se encuentran órganos y sustancias ubicadas estratégicamente, con el fin de ayudar a controlar y apoyar ciertas funciones de nuestro organismo. Estas funcionan como mensajeros, que se encargan de llevar y traer órdenes, y si estas no se cumplen, esto podría afectar nuestro desarrollo. Acomodémonos para conocerlas. Las glándulas endocrinas son órganos que producen sustancias químicas u hormonas y las vierten en la sangre para darle un buen funcionamiento al cuerpo. Una de las glándulas más ocupadas es la hipófisis o pituitaria. Es muy pequeñita y alargada, escondida en la base del encéfalo, parte principal del sistema nervioso.
La pituitaria produce varias hormonas fundamentales para nosotros. Mencionaremos las más importantes. Tenemos a la hormona del crecimiento HHC, con la que ayuda al desarrollo normal del esqueleto. Si la glándula llegara a producir menos de lo normal, Juan sufriría de enanismo. Si se produce más de lo normal, Juan sería extremadamente alto. La pituitaria produce también una hormona estimulante del folículo, que trabaja según el sexo de las personas y ayuda a la producción de células reproductoras. En los hombres ayuda en la producción de los espermatozoides y en las mujeres, en cambio, ayuda a desarrollar el ovario y a madurar el óvulo. Otra hormona importante que produce la hipófisis y que se encuentra solamente en las mujeres es la prolactina, que nos ayudará a mí o a Ana, la hermanita de Juan, cuando seamos mamás y tengamos que alimentar a nuestros bebés con leche materna. La glándula tiroides tiene forma de herradura y se encuentra ubicada en la parte anterior del cuello, justo delante de la laringe. La hormona más destacada que esta produce es la tiroxina, que permite controlar el metabolismo, es decir, una sustancia que controlará si somos gordos o delgados. La tiroides puede sufrir ciertas irregularidades. Cuando funciona mucho se le llama hipertiroidismo, lo cual puede causar bocio. Cuando la glándula trabaja poco se le llama hipotiroidismo, lo cual puede causar la inflamación de la glándula, la anemia, tensión baja e insuficiencia cardíaca. Las parótidas son glándulas tan pequeñas como la pituitaria y se encuentran muy cerca de la tiroides. Se hallan agrupadas en dos y ayudan a mantener los niveles normales de calcio en el cuerpo. Las suprarrenales son dos glándulas pequeñitas, ubicadas cada una sobre un riñón. Producen diferentes hormonas, entre ellas unas del tipo esteroides, como la glucocorticoides, que convierte las grasas y proteínas en glucosa. Permite subir el nivel de azúcar en la sangre, reducir las inflamaciones y mantener bien el organismo después de momentos tensionantes o de producción de adrenalina. En las suprarrenales se producen también la adrenalina y la noradrenalina, que son las que permiten alertar al cuerpo para que realice un esfuerzo máximo ante una situación que es superior a sus capacidades. Mientras la primera aumenta el ritmo cardíaco, incrementa la presión sanguínea y sube los niveles de azúcar, la noradrenalina causa un efecto contrario, reduciendo la presión y elevando la corriente coronaria. El timo produce las hormonas tirosinas, que ayudan a producir los linfocitos. ¿Recuerdas? Los que evitaban las infecciones. El timo es una glándula ubicada detrás del esternón y es la única que después de aumentar su tamaño, en la adolescencia empieza a envejecer hasta desaparecer. Las gónadas son las glándulas sexuales que fabrican células sexuales y ciertas hormonas. Y como te puedes imaginar, estas son diferentes en cada sexo. En los niños se llaman testículos, los cuales producen los espermatozoides y la hormona de la testosterona. Esta hormona permitirá que Juan, al crecer, tenga las características de un joven, como la barba, el bigote, vellos en la piel, voz gruesa, será más musculoso y sus órganos sexuales aumentarán de tamaño. En las niñas estas glándulas se llaman los ovarios, que producen óvulos, y la hormona llamada estrógeno. Esta hormona permitirá que... Las glándulas son agrupaciones celulares que segregan sustancias que pueden verterse al exterior, exócrinas, o directamente a la sangre, endócrinas. Por ejemplo, la mama produce leche y es una glándula exócrina, y las glándulas salivares, lagrimales y sudoríparas lo son también. Las glándulas tiroides, páncreas en parte, la hipófisis, son glándulas endócrinas, cuya secreción, las hormonas, pasan directamente a la sangre. La glándula es pues un órgano que tiene como característica producir sustancias muy especiales llamadas hormonas. Las hormonas son mensajeras silenciosas que les dicen a los órganos que se encarguen de sus funciones. La glándula tiroides es un órgano ubicado en el cuello por debajo de la manzana de Adán y por arriba del hueso esternón. Tiene forma de mariposa con dos lóbulos laterales unidos por uno medio o istmo. Normalmente pesa entre 20 y 25 gramos y es responsable de producir las hormonas tiroideas T3 y T4 que circulan por la sangre hacia todo el cuerpo. Los lóbulos miden en ecografía aproximadamente 55 milímetros de diámetro longitudinal y unos 15 milímetros de grosor. La tiroides es una glándula muy especial.
Es una glándula especial y voy a empezar diciendo algunas razones para su forma de ser especial. Una de ellas es que está ubicada en el cuello. Entonces es una glándula de fácil acceso. Es un órgano que en ocasiones se puede ver a simple vista. Por ejemplo, cuando crece la glándula. Como en comparación con otras glándulas, por ejemplo, voy a poner en este caso el ejemplo de la hipófisis, que es una glándula que está en el centro del cráneo. Es una glándula muy pequeña, inaccesible, no la podemos ver o explorar y tenemos que hacer estudios especiales para verla o ver cómo funciona. En cambio, la tiroides tiene una situación privilegiada, como mencioné, está en el cuello. Y para el médico es sencillo tocarla, ver su forma y su tamaño. Entonces, como pocos órganos, tiene una ubicación privilegiada. Esta glándula también es especial porque produce hormonas que tienen injerencia o influencia en todos los órganos y sistemas del cuerpo. En comparación con otras hormonas que tienen funciones muy especiales, las hormonas tiroideas recorren prácticamente todo nuestro organismo y tienen que ver con nuestro desarrollo desde que estamos en el vientre de la mamá, toda nuestra infancia y toda nuestra vida adulta. De diferentes maneras influyen en nuestro desarrollo y en las capacidades que podemos lograr en nuestros diferentes órganos. La tiroides produce unos compuestos hormonales que tienen una característica única en el organismo y es que en su composición entra el yodo. Y esto es un hecho muy importante porque si el organismo no dispone de yodo, la tiroides no puede producir hormonas. Si no se cuenta con hormonas tiroideas suficientes, puede ocasionar problemas que van de una pequeña hiperplasia o bocio, no muy importantes, a una situación de severo retardo de crecimiento y déficit mental conocido como cretinismo endémico. Las hormonas tiroideas son esenciales para el adecuado funcionamiento de todo el cuerpo. Le indican a los diversos órganos la velocidad con que deben darse los procesos metabólicos. Podríamos decir que la tiroides es como el director de una orquesta. Logra la armonía entre todos sus miembros, indicándoles el ritmo al que deben funcionar.